Pero al hablar entonces de Daniel 7 y el Daniel 2, tiene coincidencia. Si nos damos cuenta, ya lo han analizado sin duda, Daniel 2, ahí habla de la cabeza del sueño, pues, del sueño del Nabucodonosor. ¿La cabeza de qué material era? Material, oro. La cabeza, que representa aquel que la soñó, Nabucodonosor. ¿Sí? Y el que sigue, ahí lo podemos leer en casa, pero aquí nomás vamos a sacar nomás el significado. ¿Sí? Vamos a sacar. ¿Y el pecho? ¿Sí? ¿Y quién representa? Medos y Persa. Sí, Medos y Persa. Y así, todo este representación que representa. Y el tercer reino, esto habla de reinos. Eso lo está diciendo entonces el verso ya 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Aquí está, era Nabucodonosor. Y su pecho y sus brazos de plata. ¿Sí? Entonces, de plata son su pecho y sus brazos. Y su vientre y su muslo, ya un poquito abajo, es de bronce. Que representa entonces Grecia. Bueno. Y de ahí empieza pues sus piernas, el 33, sus piernas de hierro, sus pies partes de hierro y parte de barro, eso que representa Roma. ¿Sí? Pero ¿por qué no hay coincidencia? ¿Y por qué no hay coincidencia entonces parte de hierro y parte de barro cocido? ¿Por qué? Por eso lo estamos disfrutando este tiempo estamos disfrutando. Entró la, entró la paz, porque no hay coincidencia, no están unidos hoy, no están unidos la religión y el político, no hay unión, por eso disfrutamos la paz hoy día. Y ahora, si hablamos de la bestia, ahí mismo Daniel, es igual, tiene su coincidencia. Daniel 7, ahí habla de cuatro bestias. Empieza el 3, y cuatro bestias grandes, diferentes la una con la otra, subían de la mar. Bueno, hablamos de la mar. Si hablamos de la mar, no es la mar literal, así lo vio la visión, que salió, subió de la mar. Las cuatro bestias subían de la mar, pero bueno, estaría bueno hablar un poquito, ya sabemos, esto ya es un recordatorio para que no nos olvide. ¿La mar qué representa? Muchedumbre, gentes, naciones, lenguas. ¿Dónde dice? Apocalipsis 17:15. Entonces, de ahí sale las cuatro bestias. También igual vamos a hablar la primera. Es como león, tenía alas, que representa entonces Nabucodonosor. Cabeza de oro, que habló allá en Daniel, o Daniel 7. León, que representa también a Nabucodonosor. La segunda bestia está en el verso 5. Otra bestia semejante a un oso. Este oso, tal como los pechos de plata ya en Daniel 2. Y aquí está hablando oso, que representan medos y persas. ¿Sí? Esto es un resumen que estamos dando. Bueno, ya lo estamos viendo. Pero aquí el 6 aparece otro. Después de esto, el tercero,
y aquí semejante a un leopardo. Este leopardo representa Grecia. ¿Sí? Este representa Grecia. Mira, pero habla de bestias. Este tercero representa Grecia. Allá en Daniel 2 habló de ¿cómo se llama esta parte? Vientre. Sí, vientre y piernas, que representó también Grecia. Pero ya para abajo representa Roma. Igual aquí. Igual aquí, si nos damos cuenta, aquí también va a aparecer la cuarta bestia. La cuarta bestia, ya el verso 23. Ya el verso 23. Ahí habla, ahí dice, ya el verso 23, ya ahí lo está diciendo. El 7 también. Después de esto, miraba yo en visión de noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba con la desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y este era muy diferente con las otras bestias que vi antes y tenía 10 cuernos. Bueno, aquí dio de entender la cuarta bestia. Igual lo interpreta el verso 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Cuarto reino en la tierra, el cual será diferente con los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y así entonces, pero ahí vamos en esto, a eso le quiero hablar, hablando de la bestia. Ya lo vimos, son 4 reinos. Pero si se habla de bestia, mi hermano, al hablar de la bestia, no solo es una persona, recordemos esto. No solo una persona. Pues la bestia, si se habla, son muchos. Aquí podemos dibujar, pero no soy buen dibujante para dibujarlo. La bestia incluye sus manos, sus patas, pues la bestia, su oído, su ojo, su olfato, ¿sí? Y así que forma parte la bestia. Pero vayamos viendo la bestia. Isaías 9:15 de Isaías. Estamos hablando más de una bestia. Estamos hablando más, descubriendo cómo es una bestia. 9:15. Aquí dice, la bestia no es una persona. No solo una persona. 9:15 dice, el anciano y venerable del rostro es la cabeza. Y el profeta que enseña mentiras es la cola. Forma parte de la bestia, claro. Forma parte de la bestia. Pero la cabeza, mi hermano, la cabeza es el anciano y venerable del rostro. Hoy día podremos decir, bueno, ¿y ese quién es? Bueno, si se habla de cabeza, sin duda es el vicario. ¿Saben qué cosa es el vicario, verdad? El vicario de Cristo, el que representa a Jesucristo para ellos. ¿Quién sería? El Papa. ¿Sí? Esa es la cabeza, pero de la bestia. No solo él. ¿Saben que la bestia,
que apareció allá en Apocalipsis 13, apareció una bestia, pero con mucha cabeza. Una bestia, claro, tienen muchos que le apoyan. Pues yo no sabemos quién es, pero Dios sí la sabe, la conoce. ¿Quiénes apoyan a la bestia? ¿Quiénes apoyan a la bestia? Entonces, solo Roma o Papa no va a poder funcionar, no va a funcionar, pues. Pero como tiene más cabezas, tiene fuerza. Colas, ni se diga, ¿sabes cuántas colas son? Muchas colas. Entonces, el anciano venerable del rostro es la cabeza. Entonces, la cola es aquel que está llevando mentiritas. Mentirotas o mentiritas. Esa es la cola. La palabra de Dios dice claro. Retrocedamos en Daniel. Vayamos viendo. Vamos viendo más la cabeza. Cabeza de la bestia. Entonces, allí dice el verso 24. Dice, los 10 cuernos, mira, significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. Aquí ya lo dijo. La cabeza son reyes. Y sus cuernos son reyes. Todas las reyes que vemos tienen diferencia de autoridad. Tienen diferencia de poder. Por eso, no todos entonces forman parte de la cabeza, sino que otros forman parte del cuerno. Pero si se habla del cuerno también, está incluido ahí en la cabeza. Y así está una bestia, así es una bestia. Y si nos damos cuenta, el 7:7 de Daniel, ahí habla de sus pies, pies de la bestia. Pero la pregunta sería, ¿y esos pies? ¿Quién sería? También representa ser humano el que lo apoya a la bestia. 7:7. Después de esto miraba yo en visión de noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Sí? Si se habla de dientes, pues es muy entendible que también son seres humanos, son el que tenga autoridad. Y era muy diferente que las otras bestias que vi antes de ella, dice. Pero que devoraba. Yo creo que entendemos qué cosa es devorar, ¿verdad? Sí, se lo comía con todo y huesos. Lo come. ¿Sí? Lo come, devorar, lo termina, lo come. Mira. Pero eso no quiso decir entonces que literalmente lo comen. No. Sí. Le transmite mentiras. Ahorita, hoy día, si nos damos cuenta, el mundo entero lo tiene devorado. Sí, lo tiene devorado. Si nos damos cuenta hoy día, el mundo entero lo tiene desmenuzado. Pero dice aquí la última parte, y las obras, mira, lo que le sobraba, hollaba con sus pies. Entonces, una bestia, sí, una bestia tiene cabeza, tiene cola, tiene pies. Mira, tiene pies. ¿Y quiénes son? Ya dijimos, son reyes. El que le apoya a la bestia. Son reyes. Y Apocalipsis lo secunda. También vayamos viendo, habla de
de cuernos. 17, 12. Por eso, una bestia no solo es una persona, sino que ya dijimos, la bestia forma parte del mundo entero, solamente la cabeza, ya dijimos quién, la cola, el que lleva mentira. Las cabezas son reyes, cuernos son reyes, pies igual son reyes. 17, ¿dónde le dije 17? 17, 12, claro, ahí está. Aquí está. Y los 10 cuernos que has visto, mira, aquí ya lo dijo, son 10 reyes. Que aún no han recibido reino, claro, cuando se vio la visión. Pero en una hora recibirán su autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Pero el 13, estos tienen un mismo propósito, tienen un mismo pensamiento. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ellos mismos tienen que decir a esos reyes, estamos con usted, le dicen a la bestia. Formamos parte. Y así de fácil. Y si vamos más por esto, si se habla de la bestia, ya lo vimos, la bestia no solo es una persona, el vicario, el que representa a Cristo, según para ellos, no para nosotros. El que representa a Cristo, ya se dijo que es la cabeza de la bestia. ¿Sí? El que lleva mentira es la cola. Y el que está de acuerdo con esa bestia, con esa cabeza, pues tiene que devorar, tiene que desmenuzar y acabar. Sí, así. El que forme parte. Y nosotros, al no estar de acuerdo con la bestia, entonces apoyemos a Dios de acuerdo a la sana doctrina, pues. Porque si la estamos, el que la está apoyando tiene que cuadrar con sus doctrinas. Y si se habla de doctrinas, mi hermano, si se habla de doctrinas, hablemos un poco de Ezequiel 16, ya sabemos de antemano. Ezequiel 16. Ahí sale las preguntas que hacen unos, no muchos, unos, 16:4. Ezequiel 16:4. De ahí sale. La pregunta es esto ahora. ¿Cualquier bautismo es válido? ¿Cualquier entonces, en cualquier línea, cualquier secta es válido? Aquí dice 16:4. En cuanto a tu nacimiento, así en una sola palabra. Aquellos también, llámese cualquiera secta, para ellos, nacen también de nuevo. Nacen de nuevo. El día en que naciste, el problema que tienen, esperemos que no caigamos también nosotros, el problema que tienen ellos, ya nacieron, renacieron. Pero el problema es esto. No fue cortado el ombligo. ¿Ombligo de qué? Pues de la bestia. Y ahí está el problema. Así, no por criticar, pero para despertar conciencia. ¿Quién hizo el favor
de traer esa doctrina que cree el mundo entero, de la doctrina, por ejemplo, ¿qué día murió Jesucristo? Para ellos, ¿qué día murió Jesucristo? ¿Sí? ¿Viernes? ¿Pero quién originó eso? La cabeza. Pues la cabeza, claro. ¿La cabeza lo originó? ¿Y los demás? Igual así lo está pasando a creer. ¿Qué día resucitó Jesucristo para ellos? Domingo. Pero no da los tres días. No, claro que no da. ¿No? Entonces. Pero como no se dan cuenta, ¿quién es el que hizo el favor? ¿Sí? Como no se dan cuenta, y qué bueno, nosotros ya estamos dando cuenta, estamos despertando, bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí? Y aquellos, por eso ya se dijo, los desmenuzaba, lo devoraba y lo hollaba con sus pies. Cabalito, pregúntale ahora, no lo va a entender lo que le vamos a predicar. ¿Sí? Allá en la sala estoy metidito ese rato, me están preguntando por vía WhatsApp, me estaban preguntando, me mencionó quiénes son, pero el que me está preguntando, ¿dónde queda el año nuevo? Le digo, aquí por eso estaba buscando un calendario judío. Le mandé, aquí está el año nuevo, Éxodo 12, desde 1 en adelante. Este es el primer mes del año, Aviv o Nisan. A los 14 días ahí se tiene que celebrar la Santa Cena. No, pero ya me dijeron, me estaba contestando, no, y esto ya lo mandé, pero dice que yo, eso ya fue enclavado en la cruz. Mira hasta dónde llega. No lo van a poder entender. Y todavía dice, me dijo, es un pastor de la iglesia, me está diciendo esto. Mire, bueno, no lo va a entender si no da empeño, si no pedimos la unción del Espíritu, no lo vamos a entender, no lo van a entender. Porque ya lo vimos que la bestia lo devoraba, desmenuzaba y la hollaba con sus pies la sobra. Así que nos quiere ver muerto. No se dan cuenta. Nadie se da. Sí. Sí. Por eso estamos hablando de la bestia. Qué triste. Aquí entonces estamos viendo el 4. Ya dijimos, para ellos ya renacieron. Pero lo triste es que no le han cortado el ombligo. Ya nació, pero el ombliguito está metido a la bestia. Su matriz, ¿dónde se encontraría entonces? Ya nació, pero como no se ha cortado el ombligo, está metido a la bestia. ¿La matriz dónde está en la matriz ahora? ¿Será que ya salió de la bestia? ¿No? ¿No se ha cortado? Quiere decir entonces, se nació el bebé, la placenta sigue metido en la bestia. Está triste la situación. Por eso dice aquí, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Aquí no habla un literal, no. Porque ¿quién has visto un bebé que al nacer no le cortan su ombligo? No, primero hay que bajarle la matriz, la placenta, ya, la matriz. Bueno, tienen que, o sea, aunque una mujer, que dijera yo, borracha, una mujer literal me refiero, pues se tiene que cuidar. Tiene que ser. Sí. Pero esto dice, pues, ya nació. Pero la placenta está metido en la bestia.
su ombligo ahí está con la bestia. ¿Cómo está eso? Y entonces, eso es el primero. Esto quiere decir las doctrinas. Esto habla de doctrinas. Segundo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte o para temperarte. Entonces, ¿y mi bautismo? Pues, ¿a qué edad de entender que no vale? ¿A qué edad de entender que no vale? Pero ya nací de nuevo. Ya estoy lavada con agua. Sí, pero todavía es un ministro que me hizo bautizar. Sí, entiendo. Pero aquí está diciendo, mientras no está cortado el ombligo, aunque alguien ya bautizó un ministro para limpiarlo o temperarlo, ahí vamos en dos. Tres, ni fuiste salada con sal. ¿Dónde has visto que un bebé que lo hace? No, no. Nadie se ha visto un bebé que se ensale. ¿Sí? Aquí es necesario ensalarla. ¿Sí? Habla de sal. Pues literalmente no, ¿no? Aquí habla, mi hermano, aquí habla salada. Usted sabe, sabemos de antemano, ¿qué dice Mateo 5, 13? Somos la sal de la tierra. Entonces, si habla de sal, es la educación, es la disciplina que tiene el ser humano. Esto habla de una disciplina. Esto habla de una educación que debe de tener el ser humano, cristiano, convertido. Esos son los pasos. Y cuatro, ni fuistes envuelta con fajas. Pues claro, si no se ha lavado, no se le puede ponerle una nueva ropa. No se le puede, aquí habla de una nueva ropa. Primero, hay que cortarle el ombliguito. ¿Sí? Dos, la tienen que lavar. Tres, lo tienen que salar. Cuatro, ponerle su ropita. Completo. Completito, su ropa, su fajita. Y si nace más preguntas, ¿pero qué cosa es esto? ¿Qué cosa es entonces? Allá lo dice todo el Pablo. Vayamos viendo, parece. Pablo ahí lo dice todo. Hablando de ropa. Ahí lo dice su carta, apóstol Pablo, a los Efesios. Ahí dice en un capítulo 6. Efesios 6 y su verso 13. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Ahí sale el 14. Estad firmes, pues. Ceñido vuestros lomos. Mira. Habla de ceñir. Cintura o cincho o como le quieran agregarle. Ya lo dijo allá en Ezequiel que ni siquiera tuvo ropa. Ni siquiera está ceñida. Mucho menos lavado, mucho menos cortado el ombligo, ya se dijo. Aquí dice, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué se ciña? Con la verdad. La ropa es una justicia. Y hablando de cintura, es ceñido vuestros lomos o amarrado vuestros lomos con la verdad. Al no tener verdad, quiere decir entonces no tenemos. No tienen o no tenemos, esperemos que no tienen, ¿cómo se llama en otras fajas? ¿Sí? Ahí ya lo dijo en Ezequiel, igual lo está recalcando apóstol Pablo, ahí lo dice,
si se habla de ropa, si se habla de faja, entonces es la verdad. Al no tener entonces la verdad, quiere decir no tenemos la faja. ¿Sí? Y el 15, su zapatito, su calzadito. Está, pues, entonces calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Pero si nosotros también podríamos decir, pero es que no tengo tiempo, es mucho gasto, es pérdida de tiempo, para mí el tiempo es oro. ¿Qué quiso decir eso? No tiene calzado el ser humano. Debemos de estar pendientes. Te necesito para acá, vámonos. Dame una hora de tu tiempo, órale pues, hay que darle el tiempo. No podemos negarnos. No sé si saben una anécdota. Hay un padre de familia con su hijo. Y dice, papá, dice el hijo, papá, ¿qué quieres? Con alta voz. Quiero platicar contigo, no tengo tiempo. Tengo trabajo, estoy atorado de trabajo. Sí, papá, pero es un rato. Ya te dije, no tengo tiempo. No da su tiempo a su hijo. Es igual también las cosas de Dios hacia la iglesia. Nunca podremos decir, no tengo tiempo. No, lo que debe de decir el anciano, nosotros que ya llevamos rato en la iglesia, si alguien la necesita, podemos pronunciar el de Isaías 6:8. A ver si es ahí. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 6:8? A ver si es 6:8, 1:8. Bueno, vamos a ver. Ay, a ver dónde está. Donde dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Es ahí? 6:8, ¿qué dice? Ahí es, la tiene. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién os dirá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. No seamos como aquel padre, pues, en anécdota. ¿Sí? Pero entonces, papá, no me das tu tiempo. ¿Cuánto ganas... por hora, papá? Ay, es mucho dinero, hijo, es mucho. ¿Pero cuánto? Bueno, le dijo, pues. ¿Sí? Pero es de sus ahorros el hijo. Mira. Le juntó la cantidad. Papá, dame un pesito más. Ahí está molesta. Toma, hijito. Bueno, le dio su peso más. Llegó la noche, quiero hablar contigo. ¿Qué quieres? No tengo tiempo. Todo el día no le puso atención su hijo. Entrando la noche, no le quiere poner atención. ¿Qué tal así somos en la iglesia? No le queremos poner atención los feligreses. ¿Sí? Esa es una anécdota, pero hay que andar dispuestos también. ¿Sí? Entonces quiere decir, tenemos calzados, dispuestos. Donde quiera que vayamos, aquí en la iglesia, fuera de ello, estemos disponibles. Ya lo vimos, Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí. Eso quiso decir, tiene su calzado el anciano, tiene su calzado los feligreses para transmitir el evangelio a otros. Así vamos, pues. Bueno, pero retrocedamos, aquí ya lo vimos. Allá entonces, ¿dónde venimos? Ezequiel 16. Para que veamos, para que nos demos cuenta que hay que cortar relación doctrinal, cortar relación con la bestia. 16, 4, ¿ya terminamos? Sí, ya. Ahora, el verso 44. Miren nada más. El verso 44. He aquí. Todo el que usa de refranes se te aplicará a ti.
le dicen ellos, no a nosotros. Esperemos que no formemos parte. El refrán que dice, ¿cuál la madre? Igualita la hija. ¿Y quién es esa madre? No la madre literal, las mujeres que existen en el mundo, no. La madre, su nombre lo está diciendo. La madre, sabemos quién, ¿verdad? La católica. La católica, la madre, la universal, la mamá. Muy bien. Y entonces, por eso, mi hermano, ya dijimos desde el principio, desde el inicio del mensaje, ¿quién hizo el favor todo esto? Mira cómo está el mundo con las doctrinas. ¿Quién hizo el favor? Pues aquella bestia, aquella cabeza que tuvo sus más cabezas, 7 cabezas, 10 cuernos, que hollaba con sus pies, que tiene dientes. Todo eso ya dijimos que son reyes. Los dientes, sus cabezas 7, sus cuernos 10 y sus pies hollaba lo que sobraba. Son reyes el que forme parte con esa madre, con esa bestia. La Biblia está clara, mi hermano. La Biblia está clara. Él hizo el favor de cambiar. Todo está cambiado hoy día, pero todo, ya sabemos eso, todo está cambiado. Y entonces, todo lo cambió. Pero aquí lo estamos viendo, cual la madre, tal la hija. Por eso, si nos damos cuenta, la doctrina de todo lo que cree el mundo entero viene de la madre. Y si ya sabemos que viene, y si no, cuádrenlo, pero todo viene de la madre. ¿Sí? Viene de la madre. Por eso ahora, si nos damos cuenta, como cree el papado, Roma, como lo cree, así cree casi el mundo entero. Entonces la profecía tiene que cuadrar. Pero el que quiera salir, cualquier secta, el que quiera salir, sí se puede salir, ¿por qué no? No podremos decir, pues el que ya está conectado por allá, ya no puede salir, ahí va a ir al fuego, al infierno con su vicario. No. No es eso. Pueden salir. Si todavía estamos involucrados también nosotros, podemos salir. El que desee, pues. Retrocedamos entonces a Daniel 7, 24, 25. Y los 10 cuernos significan que se levantarían 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual diferente de los primeros, y a 3 reyes derivará. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Sí? Hablará palabras contra el Altísimo, que es Dios. Tiene que hablar contra. Y a los santos del Altísimo, o sea, a los feligreses de la iglesia verdadera. No los feligreses el que forma parte a su lado, no. Aquí habla, y a los santos del Altísimo, el que lleva una doctrina, el que traían una doctrina desde ya entonces, en tiempo apostólico, en tiempo de los patriarcas, traían una doctrina, no como ahorita que se están llevando, no. Sería diferente. Ahora ya, la doctrina que está en el mundo entero ya es una doctrina de que los tiene, los inició
la madre. Y aquí dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Pero aquí viene. Y aquel entonces, aquella cabeza, pensará en cambiar los tiempos. Esta es una profecía. Y esta profecía está cumplida. ¿Está cambiado los tiempos? Sí. Podríamos hablar ahorita. El año nuevo, ¿dónde empieza? Primero de enero. ¿El de Dios o el de la bestia? De la bestia. ¿Y el de Dios? Por abril. Por marzo y abril. El que tenga duda, bajemos en la aplicación. ¿Cómo se llama? En Google. ¿Sí? Ponle allí calendario judío, ¿sí? Y ahí va a aparecer, allí va a aparecer entonces el calendario judío. Y el año nuevo, no en el año nuevo civil, sino que en el año nuevo religioso judío, porque también ahí tienen dos calendarios, ¿no saben eso? No. Tienen dos calendarios. ¿Sí? El calendario civil está en el mes de septiembre, por mes de septiembre. Pero la Biblia dice, Éxodo 12, el de religioso, está relacionado con Dios, Dios mismo dijo que es por abril. Ese es el calendario religioso. Y el de civil está por septiembre. Hasta ellos les tienen, mira, cuadradito, o que se está cumpliendo esto. ¿Pensarán en cambiar los tiempos? Sí, estamos hablando de tiempos. El reloj que usamos, ¿qué horas son? Ahorita, ya son más de las 5. ¿Pero en qué reloj? De Roma. ¿Y el reloj de Dios? ¿Sabían eso? ¿Del reloj? ¿Sabían, saben cómo contarlo? No. Entonces estaría bueno dejarlo a la próxima, si Dios nos permite la vida. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del reloj, ¿para qué? Para que vayamos entendiendo. ¿Sí? Vayamos entendiendo. Vamos a hablar del reloj. ¿Cómo es el reloj de Dios y el reloj de Roma? Eso vamos a dejar la próxima, si Dios me permite la vida. Bueno, aquí estamos ya terminando. Aquí estamos. Cambió los tiempos. Sí, el año nuevo, que ni es allí, ni el reloj no es allí. Las doctrinas, ni se diga. Cambió total. Y el mundo entero así lo está pasando a creer. Y no solamente cambió el tiempo, los tiempos. También dice que cambió la ley, dice aquí. Y pensará en cambiar los tiempos y también la ley. Sí. La ley, mi hermano, ahí incluye, ahí es los 10 mandamientos. Y el mundo entero no lo pasa a creer el día del reposo. No lo pasa a creer. ¿Por qué? No sé. Dicen que es ley de Moisés. Pues si investigamos. Si no había Moisés cuando estableció el día de reposo. Apenas, Génesis 2, 1 al 3, ya lo sabemos. Apenas existió el cielo y la tierra y sus ornamentos. Y el día sábado, el día séptimo, el día de reposo. Apenas existió el cielo y la tierra. ¿Y dónde lo sacan que el sábado es de Moisés? Saber dónde lo sacan, la escritura no apoya, pero así cree el mundo entero. Qué triste realidad. Yo le digo, qué triste, porque ¿por qué ni uno quien se interesa de saber la Biblia? ¿Por qué ni uno el que de verdad diga, voy a escudriñar qué dice la Biblia? Nadie. ¿El sábado es de Moisés? Sí, dice el público.
¿Se acabó en la cruz del Calvario? Sí. Solamente sabemos decir sí. Saben decir que yo diga. Ya nosotros salimos. Ahí viene otra pregunta ya para terminar. Hablando de la ley de Dios. El sábado estamos hablando. Y ya que fue cambiado. Nosotros aquí ya sabemos. Que no lo dio Moisés el día sábado, el día de reposo. No lo dio Moisés. Lo dio Dios, Dios mismo. Hoy, tiempo presente, la estamos observando. Muy bien. Ahora, la otra pregunta. Para ellos, no para nosotros. Para ellos. Si ya se acabó en la cruz del Calvario. Si ya no hay en nuestro tiempo presente. La pregunta es, cuando sean hechos los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿qué día haríamos culto si ganamos la vida eterna? Esa es la última pregunta. Hay una parte de la Biblia donde dice, ¿claro? ¿Sí? Entonces, si hay en la Biblia, hay muchos en la Biblia. Cuando se habla ya de cielos nuevos y tierra nueva, toda carne vendrán a adorar delante de mí, dijo Dios. No dijo ningún predicador, dijo Dios. Eso está registrado en Isaías 66. ¿Sí? Isaías 66, 22. Ahí está pasmada. Por eso, para mí, mi hermano, debemos de investigar, o lo deben de investigar. No solo porque se dice, es de Moisés. Sí, es de Moisés. No, ¿cómo solo van secundando? Lo debemos o lo deben de comprobar. Lo deben de comprobar. ¿Qué dice 66:22? El que la tenga. Sí, cielos nuevos. 22 es, habla de cielos, sí, nuevos. Y dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Uh-huh. 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dijo Jehová, no dijo cualquier ser humano. Pero ¿cómo es posible entonces? Existió el sábado por Moisés. Equivocación, porque es por Dios. Génesis 2, 1 al 3. Acabó en la cruz del Calvario. Ahora ya no es sábado. Otro error, porque no se acabó. En tiempo apostólico, si empezamos a escarbar esto, apóstol Pablo, que es apóstol a los gentiles, guardó el sábado. ¿Sí? Cielo nuevo y tierra nueva. Isaías 66, 22, ya lo vimos. Cuando se han hecho cielos nuevos y tierra nueva. 23. De sábado en sábado vendrá a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cómo es posible si ya se acabó en la cruz? ¿Y por qué se vuelve otra vez a adorar a Dios en ese día? Que la Biblia lo está diciendo y mismo Dios lo aclaró, que de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de Él. Bueno, ojalá que Dios les perdona, porque a lo mejor lo hacen por inocencia, no lo hacen a propósito, digo yo, según mis nervios. Yo lo digo que no lo hacen. Muchos no lo hacen a propósito, sino por ironía, como se dijo, por error. Dicen así porque les fue transmitido de esa manera. Pero ni siquiera pues abran la Biblia. Por esa razón, así le transmitieron, así están creyendo. Y no se dan cuenta de que es error. No se dan cuenta. Para que se cumpla la profecía, pues,
están desmenuzados, devorados y trillados. Pero que Dios les ilumine. ¿Sí? Hasta aquí hemos llegado. Ojalá que hayamos entendido. Recuerden, a la próxima vamos a hablar un poco del reloj. Mira, el tiempo, que también, ¿cómo es el reloj de Dios? Hasta que hemos llegado, pasa a vosotros, hermanos.